Bueno, chicos, ya estamos aquí otra tarde más. Vamos a ver si somos capaces de llegar al top 20 en el ranking del arranque de Raid Room. Vamos a meter aquí a los colegas. Diurka, Dime. estoy con los GT3 en Road América. Voy Quedando ya, mismo. 2 minutos. Vale, voy ya. Ok. Hostia, yo también. Sí, Fernando está por aquí. Estoy ya ando por aquí. Voy ya, que necesito puntos. Sí, Venga. tú, que ayer perdí otros 100, ¿no sabes? Estuve calibrando los pedales nuevos. Aquí está vuestro amigo John Mulman. ¿Cómo iría? Mulman, ¿no te acuerdas de Mulman? Aquel día va en pista. ¿Eso de africano? No sé si tiene una bandera rara. Me acuerdo, es muy mal, tío. Hay un cafre en pista, la verdad. Me acuerdo de... ¿Cómo era? Hostia puta. Frederico Wagner. Federico Panker no está ya. No se le ve, tío. Era Ya, no sé. piloto griego que lo corría todo y está en todos los campeonatos de Raid Room. Estaba ahí el tío. Y no. Sí, ese corría al arranque y los server abiertos simultáneos. No sé cómo lo hacía. Sí. Sí, estaba en todo, ¿eh? La verdad que estaba en todo, tío. En este arranque estaba Frambullón. Yo sé quién es. Ese es uno de por aquí que también corre. Sí. ¿Ya has visto Poco se la le ve. pedalera, Fran? Ya. No, no lo he visto. ¿Ha hecho algún Tío, vídeo o algo? pero esto es de Race Room Spain, les etiqueto y todo y me cago en la puta, macho. Yo no sé. Que no entramos mucho al Instagram. ¿Qué? No puede ser, tío. La sesión ha finalizado. Posición 17. Instagramer, tío. Sí, Fran Bullón está aquí. Hostia, pues nene, entra Joder. porque está terminado ya. No, estoy dentro yo, ¿eh? Vale. Yo Sí, también yo estoy estoy dentro. dentro. ¿Dónde está Fran? Ah, sí, aquí le veo. Con el Porsche. Pues sí, me he pillado pedales nuevos, tío, ya, por fin. A Bueno, ver, pues que te nada. voy a, te voy a mandar una fotito, tío, macho. Es Bueno, que... ahora después la veo, que esto va a Sí, empezar. luego, luego, Que va a empezar tranqui. la cuarta. Estamos a lo que estamos. A ver, yo llevo 4 de ala. Es lo único que le he tocado al ¿Qué BMW. vas con la M6? Con el M6, sí, tío. Aquí va bien el BMW. Sí. Va ¿Qué? muy bien. ¿Cuatro de ala has dicho? 4 de ala, pero bueno, en alguna carrera lo he estado llevando al 1 de ala. Pero creo que ¿En hago mejor. serio? Sí, pero hago mejor tiempo con 4. ¿Y el control qué? ¿Al No, 4? sí, el control al 50%, no al 60%. Al 50%, eso sí se lo toca. Aquí en electrónica se puede configurar. En vez de al 40, pues al 50. Va dando saltos de 20 en 20. Joder, macho, con lo de esto de las parquetas estas que pone Track Time, macho, que es blanco, no se ve nada. Vale, 205 segundos. venga. 20 puntazos de golpe positivo. Sí, o que ha ganado. Sí. De lujo, Me tío. veinte coma tres. mira a ver a mí, a ver si me ha subido algo. Pero yo no puedo mirar si te ha subido a ti. Sí, métete en la carrera. Sí, arranque. Si me tienes Sí. como amigo, sí que me ves. Ves todo, No, te claro. metes en la carrera donde y ves los pilotos que han Sí, participado del resto. pero me salen las posiciones, no me sale lo que tú has ganado. ¿No? Ese píchale A ver. Sí, tiene que salir. Yo pincho con vosotros y sí que sale. Ya. Pues eso, que ayer hice mogollón de rojos, Fran.
Pero porque calibré el pedal de freno en plan okay. Súper duro, claro, duro, increíble. Si te pones a probar cosas, lo suyo es meterte en un servidor o hacer el leaderboard o lo que sea. Eso es. Tú, pero que me duele la cadera hoy y todo, chaval. Que Paco Allende sí, se no. Lleve la pinza. Sí, no, pero, o sea, te lo digo, o sea, no te estoy exagerando, ¿eh? Me duele la cadera, tío. Yo. Fernando, ¿se te cuela algo de sonido por ahí, creo? Toca lo de la sensibilidad o ponte el push to talk, si quieres. ¿Pero qué es? A mí me da igual, escuchar lo que sea. ¿Esto qué es? ¿Kevin Fernández? Sí, ese. Sí, sí. 28 puntos, positivo. Ni tan mal, ¿no? Sí, todo positivo, bien, muy bien. Venga, empieza la quali. Venga, vamos. No me gusta cómo sale. No me gusta esa curva. Venga, vamos. 35 litros para quali. Bueno, rectita de Road América, de las más largas de los circuitos. Para que en corte, ¿vale? Vas a ver, pero para que en corte va a... Es un circuitazo, tío, me encanta. Sí, a mí me encanta este circuito también. Bueno, la primera curva la he hecho fatal. Muy amplio, tío, está muy bien. ¿Te has cogido el BMW, no, Diurka? Sí. Yo le quito al BMW, tío, y ahora parece que funciona bien, pero que en tiempo es mejor llevar 4 o 5 de ala. Ni la tocaba, tío. Sí, ahora yo es que antes de la actualización de principio de verano no tocaba nada porque le bajaba el ala y se te controlaba mucho y no te salían tiempo y tal. Pero ahora un poquito sí. Delta, un poquito. Buah, tío, flipas con los pedales, Fran, te lo juro, ¿eh? Sí, no, están guapos, ¿no? Los pedales es con lo que se puede ganar mucho tiempo, tío. Más que con el volante, ¿sabes? Sí. Ya te digo que sí. A dos decimitas, bajando a dos decimitas, a ver si las mantengo, yo creo que sí.
avance rápido en el segundo sector. Ahí tenemos margen para salirnos, ¿eh? Perdido todo en la última curva. Yo me he ido largo en la segunda vuelta. Oye, ¿por qué me pone 14 si he hecho el mejor tiempo? El tiempo en esta última vuelta es de 204.70. Eres actualmente. Ya, Lima 0, va fuerte. 3, más lento que tu mejor vuelta. En el tercer sector ha sido 0.44. Mejor que tu mejor vuelta. Que hemos hecho el mismo tiempo Lima y yo, exactamente el mismo, la misma milésima y todo. No lo creo, joder. Vamos en tiempo. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. Buah, ahí me ha patinado bastante. Me ha cagado mucho. Pues no vamos a mejorar, vamos a salir, vamos a hacer el mismo tiempo que J. Lima, piloto portugués, que lo acaba de mejorar ahora él. La última vuelta es de 204.63 y la diferencia que tienes ahora es de 0.16, más lento. ¿Y la semanal qué es? ¿Aquí con los GT3? El primer sector lo has hecho rápido. No, con los DTM de 92. El segundo sector, ah, qué putada. Estás perdiendo una décima de tu mejor tiempo en el tercer sector. 161.53 y 110. Hostia, Fernando, se te cuela mucho sonido de por ahí. Una chica vale, hablando. Ya. Corto ahora el. Ok. Eso, cuando pueda, bájate la sensibilidad de la voz. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, sexto. Octavo, me sales, Kevin. Ah, sí, perdón. ¿Qué es que lo haya dicho tan rápido? ¿Y dónde está el...? ¿El qué? Esto ya finalizó. Bandera el cuadra. Chico este que habéis dicho, ¿quién era? ¿El Lima o no? No, Fran Bullón. Fran Bullón, creo que... Fran no sé cómo irá de ritmo. ¿Se ha salido? Se ha salido. ¿Está? No le veo yo, por lo menos. No sé cómo irá de tiempo Fran. Sí, ya estamos 21 nada más, tío. No sé por qué tan poca gente. ¿Ocho vueltas o nueve? A ver, yo pongo para nueve, pero son ocho vueltas, en verdad. Sí. 35 litros, ¿verdad? Sí, 35 litros, pongo. Final 4. ¿A qué coche lleva? Lleva el BMW en Lima también. Bueno, pues vamos a tener ahí batalla con Lima. Vamos a ver. Ese va a haber jaleo, ¿eh? El VIP ese también va rápido. El Davis también. El Mercedes también va rápido, ¿eh? Mm. Bueno, sí, hay cinco BMW. Los cinco primeros son cinco BMW. Bueno, vamos, lío. ¿Tú, Kevin, qué vas? ¿Con el Alpina o con el Mercedes? Con el Mercedes, el vale, Evo. Vale.
Buah, qué mal he salido, tío. Venga, vamos a ver si no le pillamos, no le perdemos el rebufo a Lima, que va bastante rápido. Y podemos alcanzarlo. Bueno, todos los de aquí adelante vamos con BMW. Hola, madre mía, chiquillo. Vaya hostia, me ha dado el vives. Joder. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, pista libre. Pasado hasta... Ah, mira, el Lima está aquí conmigo. Venga, pues vámonos con él. Pues chicos, es que no... Se ha lanzado desde Pekín, tío, el colega. No ha continuado, ni ha cedido posición, ni nada. Lo bueno es que no tenemos nada pronto. Ya no hay incidentes. 13 incidentes, madre mía. Ni una sola. Vamos, Kevin, sigue la estela. Bandera amarilla, atento. Tío, es que se va, se nos va. Ya no hay incidentes. Bandera verde, bandera verde. Mira, aquí tenemos rebufo del tiempo. Concéntrate, incidentes en el primer sector, bandera amarilla, bandera amarilla. Vaya cagadita de salida. Pues poca dura mi posición. Bandera verde, pista libre. Pues porque frena, ¿eh? Sector 1 con bandera verde. Buah, vaya susto. 14 incidentes de 30. Me parece que va cargadito de alas el Lima este, no sé si habrá tenido algún daño. Venga, vamos a remontar alguna posición. Vaya, vaya hostia que me ha dado el VIP ese, vieja. Se ha tirado desde 200 metros y no lleva puesto. Y nosotros le hemos dado al Lima también sin querer. Me parece que con Lima ya le estamos sacando un poco de distancia. Y a ver si podemos acercarnos a esos dos delante y tenemos algo de rebufo en la recta. Qué mala suerte, Fran, tío, una pena. Bueno, son carreras. Posición 15. Asunto.
bandera amarilla. Uno menos. Bandera verde, todo limpio. Detrás del Roser, a ver si debemos cazar al Roser con el Caraway. Lo bueno que no he tenido daño, ¿sabes? Si llega a tener más daño ya otra cosa. Ahí en P10 tenemos a Pedraza, a Fernando Pedraza, el 11. Al amigo, a ver si pudiéramos darle caza. No ves cómo viene el Caraway, tío. Joder. Va 8 minutos y a los demás los tenemos muy, muy bien. A ver si entras en el top 10, Fran. Seguro que sí. Siguiente lo tenemos a 4 segundos. Mira, el VIP está ahí en séptima posición. Entonces, si pudiéramos alcanzarlo. Está ahora 4.8. Hacia adelante, si le diéramos caza sería estupendo. Luis Peix Sotonovas dice: te gana Kevin a la. Me dice Luis Peix Soto que me gana el Kevin, qué cabrón. Dice: te está ganando el Kevin. Sí, tío, hemos tenido ahí. En la Luis primera Peix vuelta Sotonovas. No han llevado puestos, pero bueno. Jajaja. Cosa que no nos sorprende aquí en el arranque, la verdad. El VIP de VIP, el que está en el sexto, no ha llevado puesto en esta siguiente curva. Se ha lanzado desde, no sé, 200 metros, le llevaba más de medio segundo, o sea que... Aquí, y ya, vamos a cruzar el coche, la moto de enviar a Lima, que iba primero. Luis Peix Soto, que ya está, ya ha vuelto de las vacaciones, ya se le ve por aquí por el arranque otra vez, como de costumbre, y alguna vez nos coincidimos en pista. Bueno, 3 segundos. El delante. En 5 minutos esto termina. Wow. 15 incidentes de 30, madre mía. La reputación sí nos va a bajar y el rating, como no ganamos alguna posición también. A ti te he hecho grafado.
y tenemos tres cochecillos delante que están batallando, lo cual nos beneficia. Nos quedan tres puertas, creo. Creo que sí, tres puertas. No he podido aguantar más a Lima. Va rápido, si el Lima iba el primero, en verdad. Va bastante fuerte, tío. Te he dado 6 segundos. Aquí voy detrás suyo, tío. Hasta adelante va disminuyendo. Y este, 1.7. Ah, el Kevin va bien, el Kevin va quinto. Delante del VIP ese que no lleva puesto. A ver, lo de llevarnos puesto, pasarse de frenada, puede pasar a cualquiera, la verdad. Pero el colega es que no lleva puesto desde, vamos, ha lanzado desde 200 metros. Y luego es verdad que en ranque no se devuelve mucho la posición, pero lo correcto es cuando. Bueno, ha jodido la carrera a alguien. Devolver la posición. Eso se ve más en campeonatos, la verdad. Campeonatos de comunidad, en campeonatos privados. Donde hay unas normas ahí. No me gusta lo que veo. Lo he tenido que levantar, si no. Allí delante los puedo ver ya a Kevin y a David, el piloto con el que hemos tenido un incidente. Quedan dos puertas, no creo que los coja. Tejero sí, yo creo que sí. Tejero sí lo cojo. Vaya exterior le hemos hecho ahí en la parabólica esa. Luis Peix Otonovas dice: madre. No estoy jugando, sí. No, está todo, no, ya no lo pillo, creo. Retenlo, Kevin, retenlo. Te tienen ahora cogido otro rebufo, Kevin. Bueno, tú tranquilo, que no va a pasar. Ese ha sido el cabrón 7 que me lleva puesto. Ya os digo que yo creo que al final se ha colado y no era la intención a lo mejor lanzarse. Está a punto de agotarse. Bueno, 2.042, que no está mal el tiempo. Por poco no los voy a pillar.
a 2 segundos. Ah, Diurka va ahí en segunda posición, va muy bien. Buah, chaval. Vamos, Fran. Ah, pues mira, me ha dejado pasar. Míralo. Pues oye, pues un detalle, ¿eh? La carrera ha finalizado. Bien, Dago. El VIP es. Sí, Dago VIP. Sorry, Machuca. Ha escrito. Guapa, ¿no? Yo creo que Diurka ahí en segunda posición se ha metido al podio y yo no sé si he hecho. ¿Tú cómo has quedado, Kevin? El quinto, yo el sexto. Quinto, claro, detrás mío. Después del incidente hemos tenido bastante. Hemos recuperado bastantes posiciones, la verdad. Está bien. Yo cero, Yo cero. Ahora cero, eso sí. Pero cero de incidente. Yo cuando tengo así, yo en incidente me he hinchado. Me he hinchado. Ahí en esa curva ya tenía 13. Creo que he tenido 15 al final. Yo cuando tengo una carrera así me tengo que desquitar. O sea, tengo que echar ahora otra con el mismo combo para desquitarme. Me da igual no ganar o no haces podio, pero... Que no. La vuelta rápida tienes tú, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora se meterá por aquí también José Luis y esta gente. No, José Luis... Mira, y Fernando ha estado ahí a punto de meterse en el top 10 también, pero no ha podido al final. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿A dónde? Pues... Yo me voy a esperar un poco. Me voy a esperar a que abra otra vez este server, tío. Yo también, venga. Me voy a echar un piti y vengo. Ok. Avísame por Instagram cuando abra el server. No. No, vamos. Ya me llevo el móvil para controlar el disco. Vamos a ver todo lo que hemos perdido de reputación y de rating. Te mando fotos, Fran, ahora, ¿vale? Ok, venga, y la veo. Oye, tú... Yo tu teléfono no lo tengo, tío. Bueno, da igual, ya... Nada, me pasa. Te mando el disco. Vale, venga. Hostia, ni tan mal, ¿eh? Estoy muy cerca de los 1700, ¿eh? Está de lujo, tío. 1661,81. Sí, señor. ¿Cuándo paré? Ahí está, Diurka de Fanracers, el segundo. Y Kevin de HRT se ha quedado el quinto, justo delante nuestro. Mira, el Dago VIP, la verdad es que le he puesto un poco a parir. Bueno, he comentado lo que me ha pasado con él y al final me ha devuelto posición. Eso se agradece. Es raro verlo. En Ranked, bueno, en Ranked a mí me han devuelto posición dos o tres veces. Yo creo que devolver posición no he devuelto nunca. Pero porque tampoco la he cagado yo para que... Yo siempre que tengo un incidente y creo que lo he ocasionado yo, tengo mis dudas de si he sido yo o no. Pero que bueno, que sí que es verdad que en Ranked hay veces que no se puede...
hacer nada. A ver, ¿a qué hora saldrá esto? Ahora a las 20, ¿no? Bueno, estos son los combos que tenemos. Audítete en Hockenheim Dream. Este combo tiene que estar guapo. Y el DTM de 92 que lo probamos el otro día en Zorder, pero bastante complicado. Bueno, yo me voy a marchar porque llevo desde las 4 aquí, metido. Hostia. Así que... buena carrera, a ver si quedamos otro día. Ok, Kevin. Lo único, el jueves al final, ¿cuál se va a poner de coche en los live? Con el Volkswagen Scirocco. No, ese creo que no lo vamos a usar porque no lo tendrá mucha gente. Vamos a poner el BMW 235 ahí. A ver. ¿Y el Porsche 964? De la anterior Fanny Cup. El Porsche 964, no sé, yo creo que vamos a poner algún delantero, el Audi TT por ejemplo. De hecho vamos a ponerlo ahora. Navegador. Ahí está. Vamos a dejarlo ahora mismo sin pas. Quitamos la pas, ponemos los BMW 235 y esto. Tan divertidos son. En North Live, y lo que sí voy a hacer va a ser máximo de incidentes. Quitar los daños, tío. Quitamos los daños y limitado. Off. Pero bueno, según la community post, estoy en la página 3. De lujo, tío. Pero aún no se ha actualizado con lo nuevo, así que... Bueno, esto es para el jueves. Esto, quien nos esté viendo, el jueves a las 10 de la... A las 9 ya tendremos... Bueno, el server ya lo voy a poner yo ahora ya para que vaya practicando quien quiera. Pero... Como en agosto no vamos a tener ningún campeonato, estamos haciendo eventos los jueves. A partir de las 9, la quali a las 10. Y en North Live... Con este coche. La semana pasada estuvimos con los NSU, que fue un panzón de rey, la verdad. Tuvimos poquitos pilotos, tuvimos 14 o 15, pero fue un panzón de rey. Y nada, vamos a ver lo que nos ha puesto. En el server de la Jamba, que todavía no está hecho, están todos los coches y están varios circuitos. Llevo toda la semana con problemas intercalados. Cuando entro en cualquier carrera, sea de entreno o multijugado, y darle a conducir, aunque el coche arranca, la lista de los participantes con sus tiempos no se va impidiéndome la visión. ¿Os ha pasado a alguno de vosotros? He reinstalado el juego y sigue igual. ¿Sabéis si tiene solución? Y perdonad la extensión. Jesús, a ver, yo antes de reinstalar el juego hago comprobación de archivos. Mira, aquí por ejemplo, creo que se está viendo. Aquí, a ver, te metes en biblioteca. Aquí hace comprobación de archivos. Le da propiedades, botón derecho, archivos locales y verificar la integridad de los archivos del juego, ¿vale? No hace falta reinstalar el juego. Bueno, siempre lo puedo hacer, pero que no hace falta. Y luego cualquier bug o problema que veáis de Raid Room, ya os digo, lo suyo es... Mira, vámonos al navegador. Lo suyo es reportarlo aquí en el sector 3 para que tengan conocimiento los desarrolladores y... Community Support, por ejemplo. Online Championship Standing, Game Crisis, ¿vale? No for FIFA después de la primera carrera. Tal, aquí crea un hilo o busca a ver si han creado ese hilo y lo comenta para que sepan los desarrolladores y puedan mejorar eso, que no sé el problema que has tenido. Sí, es verdad que esta semana está dando fallos Raid Room, no va muy fino. Mira, vamos a ver la aquí. Mira, estos son los pedales de Diurka. No, bicharraco, con su líquido y todo.
Ahí, Jesús Paco Susek 54. Dice: hoy doy gracias, lo voy a intentar. Ok, tío. La verdad es que es una mierda cuando te está dando problemas. Mira los Logitech, los pedales de Logitech, que son los que yo tengo. Comparados con esto, joder, que esto se ve mucho más pro. Mira, los pedales de Logitech, a lo mejor el volante es mediocre, pero los pedales no son malos del todo, ¿eh? De hecho, hay gente que se compra un volante mejor y mantiene estos pedales. No son de plástico. Bueno, esta, la parte de abajo sí son de plástico. Tiurka limpia los pedales del Logitech y los guarda. Tiene los pelos del gato ahí. Y estos ya son unos bicharracos. Esto, claro, esto tendrás que, lo que no ha comentado Tiurka, configurar un poco la presión del pedal del freno. Esto se ve que puede ir bastante duro. Sí, adaptarlo a tu conducción y nada, y a disfrutarlo. Es que se ven unos bicharracos. Vaya bicharracos. Vaya muelle que tiene ahí en el braque. Ahora, nada más visualmente ya se ve la comparativa. Es verdad que los Logitech tiene todo esto forrado de plástico y quiera que no te entrará tanta mierda. Yo, esto se ven muy buenos pedales, pero no sé por qué no le... Bueno, a lo mejor así es más fácil de limpiar y no dará muchos problemas con el polvo. Ah, pedazo de pedales. Mola. Bueno, vamos a ver si han abierto ya el server y echamos otra carrerita. Hoy no nos vamos a poder extender mucho. Multijugador. Actualizar lista de servidores. Jesús Paco Susek 54. Es Road America, aquí está, Europa 4. Vale, un buen Daisy aspirador de coche y sin problemas con el polvo. Ok, pues sí, un buen aspirador y sin problemas, sí, esos pedales ya vienen preparados. Que no es como los Logitech, realmente los Logitech, los pedales de los Logitech, el fallo que tiene no es el polvo, es el desgaste interno que tiene. Tiene una gomita redonda, entonces cada vez que acelera o deja de acelerar, o cada vez que frena y suelta el freno o lo que sea, esa goma negra se va desgastando. Entonces eso es lo que hace que ensucie el contacto con... que no haga buen contacto y empiezan a fallar siempre tanto el gas como el freno. Y te he mandado un par de fotos. Sí, la acabo de ver, están guapos, tío. Además, ahí comparándolos con los otros. Oye, ya está abierto el server. Mira, ya tenemos aquí a Lima también. 99. Dice. Vale, pues pronto me siento. ¿Cuánto queda de plática? Queda tiempo, queda 18 minutos. Buenas, Triki. Vale. Venga, pues a ver si nos podemos desquitar de la carrera de antes, que hemos tenido un pequeño incidente con VIP, un piloto que se llama The VIP. Que luego la verdad es que lo ha hecho muy bien y nos hemos puesto de atrás y nos ha dejado pasar. Nos ha cedido la posición, ha asumido su error en pista y nada, y ahí se queda en pista. A ver si tenemos una carrera limpia con Lima. Yo creo que podemos ganarle. Viene rápido el piloto portugués, pero ahí en la carrera luego hemos empezado a remontar y lo hemos dejado atrás, o sea que... Mira, 2046 ya marcado Lima. Y eso seguro que es con combustible. Ese 2046 seguro que es con combustible. Nosotros creo que podemos bajar bien al 2042. Alguna vez hemos bajado, ayer creo que bajamos al 2039, pero bastante difícil para conseguirlo. Bueno, yo llevo combustible de 35 litros, siempre salgo con combustible de carrera para saber cuál es mi ritmo en la carrera. En quali, a no ser que haya tiempo exageradamente bueno, no le suelo bajar el combustible, o sea que me da igual salir una posición más adelantada o una posición más retrasada, eso me da igual.
Ah, el setup ya habéis visto que le toca nada más el ala, que creo que por defecto lo trae al 6 o al 7 y se lo hemos puesto al 4. Y bueno, sí que es verdad que la convergencia delantera la trae al menos 20, se la hemos puesto al menos 30, se la hemos bajado un poquito. Y la convergencia trasera la trae al más 20 y se la hemos puesto al 0. Bueno, para que entre un poquito mejor en curva. Va muy bien el BMW en todas estas curvas a fondo. Y saliendo de curva, a mí me gusta mucho como la sensación con el gas. Mira, Luis Pisciotto, ahí lo tenemos. Venga, Luis, piloto gallego, seguro que hace buena posición también. Bandera amarilla en el sector 2. Me cuero mucho, tengo que frenar en el 300, no después del 300. Y ahí en esa curva, en esa segunda curva, no tengo muy claro tampoco el vértice. Parece como que tuviera dos vértices y no sé si en medio el vértice real o... Ah, en esta curva la verdad es que es fácil pasarse de frenada, como la pasaba al amigo VIP cuando no lleva puesto. Es fácil pasarse de frenada, sobre todo en la primera vuelta. Neumáticos fríos, los frenos fríos y luego frenada en bajada. Si pierdes, te despistas un poco, si pierdes la referencia, estás jodido. A ver, yo en esos casos que me pase frenado, pues intenta evitar el incidente con otro coche. Intenta, por ejemplo, esquivarlo. Sí que es verdad que en frenada es difícil, pero bueno, al final no ha podido el colega y luego no ha devuelto posición, que dice mucho del comportamiento en pista, la verdad. Falla lo tiene cualquiera. Hemos tenido nosotros muchas veces fallo. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, ya no hay incidentes. Bueno, oh, 2-0-4-1 ha marcado Lima. Wow, es un tipazo. Bueno, pues ya no sé si estará rodando con combustible de carrera o qué. Pero eso es un tiempazo. El tiempo de vuelta que has hecho es de 2.05.47. Bandera verde en el primer sector. Oh, qué mal hago esa curva, tío. Se me va mucho. Nada, he pisado ahí un poquito la... el césped y parece que estoy perdiendo un poco de tiempo a lo largo de la recta donde estamos. Más tráfico. Bandera amarilla, atento. Ese era el Bernie Eccleston. Están todos los servidores de Ranked, tío, siempre. Bueno, esperamos que vaya a Lima con combustible de quali y vaya descargado. Si ese es el ritmo de carrera que va a tener en esta carrera, lo vamos a tener bastante difícil. Esta vuelta la estoy mejorando, pero esta vuelta no es buena, Tercer sector ya en verde. Estoy teniendo también mucho tráfico delante. Nada, nada, no limpia esta vuelta. Los frenos están a buena temperatura. Oh, ¿por qué frena, chico? Oh, qué mal he salido de aquí. Claro. Tiene todo el rebufo. Bandera verde en el sector 1. Bueno,
es ahora 1.9. Sin ninguna constancia, esta última vuelta la has hecho con un tiempo de 3.06.09. Yo creo que es mejor frenar en el 300 y pasarla en cuarta esa primera curva. Mira, Diurka ya ha entrado en el server. Ahora mismo estamos 22 pilotos. Bueno, a ver si soy capaz de dar una vuelta medianamente buena. Ahí me he colado también. Ya estoy dentro de mí. Ya te he visto. Y Luis Pichotto también está en este server, creo. Ha entrado antes. ¿Qué? ¿Las estaba oyendo? No, no se escucha, no se escucha. No hace mucho. ¿El qué? ¿Qué dice Diurka? Nada, con la chavala estoy. Ah, vale, 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 perdón. Bueno, a ver si somos capaces de hacer una vuelta limpia, que estoy viendo que nos está costando mucho. Bandera blanca, atento, bandera amarilla. Tú dime ahora. Oh, cada vez hago peor la primera curva, macho. El sector 2 ya tiene bandera verde, que quedan 10 minutos de combustible. A ver qué hay aquí, claro, el control de tracción, madre mía, fijaros lo que nos quita el control de tracción, no lo estaba notando, tío. Decía yo que no se me descontrolaba nada. Llevábamos el control de tracción al 1, estaba muy activo, muy fuerte. A lo mejor iremos mejorando un poco. Digo yo. Bueno, ahí al pisar piano y al acelerar, no sé si habéis notado que me ha girado mucho más. Hemos salido con bastante más tracción. Gastado la mitad de combustible que tenías. Sí, fijaros lo que hace el control de tracción, ¿eh? Una simple curva con bandera verde te da dos o tres décimas por lo menos. Bueno, voy a hacer un stint yo también. Bueno, vamos a bajar de 0.4. Tampoco es que sea muy buen tiempo, 0.49. Y ahora ya se supone que tenemos que mejorar, llegar a los 0.4 bajo. Ahí vamos. No te salgas, cabroncete. Esa curva, ya te digo, esa curva hay que pillarle el rollo. Que luego viene esta recta y las curvas antes de la curva que precede una recta es muy importante salir y traccionar bien. Buah. Bueno,
se me ha olvidado lo del control de tracción, tío, y estaba ahí dando tres vueltas sin hacer nada de tiempo. Ricker, Jorge Prieto ha entrado. Bueno, meto mucho volante ahí, pero no quiero. Bandera amarilla, atento. El piloto que se posiciona detrás acaba de hacer tiempo de 2.05. Nada, pues no voy a poder dar una vuelta. Intentar dar una vuelta bastante limpia, tío. Buenas tardes. Buenas, tío. ¿Qué tal? Aquí, José Luis. José Luis, ya estamos todos. Carlos Deos también va rápido, que acaba de entrar. Pues aquí estamos, que hemos tenido antes una carrerita, nos han llevado puestos, hemos perdido muchas posiciones y a ver si estamos intentando desquitarnos de esa carrera. Y luchamos ahí por el podio. Estando José Luis, la victoria va a estar complicadita. Carlos de Lima, yo y Urca vamos a estar ahí seguros, luchando por el podio. Venga, largo. Venga, venimos mejorando medio segundo. Buena, se puso linda la carrera. Y la verdad es que se ha puesto guapa la carrera porque he perdido muchas posiciones y bueno, y al final tiene una carrera de remontada con más tráfico y es mejor que rodar solo el primero porque viendo lo que había. Y aquí en esta va a estar más reñida, ya lo digo. José Luis se irá, nos quedaremos Carlos de Or, Lima, yo, Diurca va a estar ahí también. Y algún extranjero que se me escape. Que no me con bandera verde. Venga, a ver si mejoramos esta vuelta. Bueno, vamos a mejorarle la vuelta a Lima. Ahí está. Muy poco. Pero bueno, ahí se lo vamos a mejorar. Queda muy poca gasolina. Sector 3 con bandera verde. Mira, Luis Peixoto puede que esté ahí también. De momento ha marcado un 2.060. Diurca, Carlos Deos también. José Luis va a estar ahí arriba. A ver. Bueno, Lima me lo espero que esté ahí arriba también. VIP no va mal, en verdad. No va mal. Habíamos tenido el incidente ese que nos ha llevado puestos, pero al final luego, quieras que no, nos ha dejado la posición, nos ha cedido la posición y se agradece. Sí que es verdad que en el momento es difícil, con tanto tráfico y tal, es difícil. Pero bueno, luego nos ha visto que lo hemos cogido, nos hemos puesto detrás, le hemos echado luces y nos ha cedido la posición justo llegando a meta. Fernando Pedraza acaba de marcar un 2.07, de momento seguramente lo mejorará. Está Peixoto también, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a seleccionar al famoso. ¿Y qué es de Carpenteiro? Carpentiero nos escribió por aquí alguna vez en algún directo. ¿Ah, sí? A enfocar a Luis Peixoto. Ahí está Luis Peixoto con el BMW verde y amarillo. Está guapo, tío, es aquí.
Skin será de los ADAC, ¿no? Es que claro, los ADAC, nosotros siempre cogemos los GT3, pero los ADAC tienen diferentes skins. Tienen skin. Pues eso. Yo he perdido antes 5 puntillos de rating. Y de reputación 2, creo. 1, no sé. No, medio punto de reputación. La reputación es la limpieza y el rating es. Pues el rating. El rating es los puntos que tengas de haber ganado carrera y de posiciones buenas y todo eso. Y ahí está Luis adelantando a otro BMW, ha cogido el rebufo. Vamos a poner al amigo Diurka. Diurka está en box. Ah, vale. Vamos a poner a Fernando Pedraza ahí con la skin del Mercedes, la skin plateada, que tanto nos gusta a todos. Yo creo que esa skin está guapísima. No me la suelo coger, pero está chulísima. Aquí esta cámara es más dinámica y está más chula. Ahí entra en la parabólica. Dice, J. Luis estaba en 203. Sí, José Luis, yo lo he visto rodar, pero rodar constante en carrera, casi todas las vueltas haciendo 203, 203, 203. Dice, ya, tío, es que ¿cómo coño hace eso, tío? No sé, ya. Sí, sí, la a pelear la segunda plaza o el podio. Porque a José Luis no hay manera de cogerlo. No sé si bajarle el combustible, ¿no? Vaya, voy a salir con 35 litros, que es el combustible de carrera. José Lu, tío. Pepe Lu. Pero ahora es la quali, ¿eh? Sí, sí, ahora viene la quali. ¿No te había oído algo de 35 litros? Sí, yo es que salgo en carrera, salgo con... O sea, en quali salgo con combustible de carrera ya. ¿Ah, sí? Sí. Ahí vamos. TC al 50, que es como nos apañamos, ya tenemos pillado el punto del gas. Y al 4, que quedaba bastante bien en este circuito. Ahí creo que frena mucho el coche. Nueva patinada nos ha hecho el BMW. Hemos cogido ahí, no sé si ya habéis visto que hemos cogido el piano, hemos subido encima del piano y hemos dado gas y no ha dado un calambrazo. Haciendo 204 bajo, ya vamos a tener posición de las primeras posiciones ahí. Son curvas técnicas, tío. La última curva no es nada fácil y la primera lo mismo. Hay curvas que son bastante jodidas, la segunda igual. Ahí vamos.
Bueno, de momento el primer sector no lo hemos llevado. Yo creo que hasta que pase José Luis por ahí. Hasta que marque un tiempo José Luis. Y se lo llevará él seguramente. El segundo también nuestro. Hasta que pase José Luis. Vale, parece que vamos a tener buena vuelta, no sé si 2.04 y medio o 2.04 bajos, pero va a ser un tiempo de referencia para batir. Ah, guau, 2.03.7, guau, vaya tiempazo. El mejor tiempo de vuelta que hemos hecho aquí en Rueda de América hasta ahora. Es verdad lo que nos dijo José Luis, nos lo dijo en el chat. Dice, Machuca está en 2.04, pero en cuanto haga unas cuantas de carrera, va a bajar 2.03. Y bueno, ahí tenemos el tiempo, 2.03.7, está muy bien. A ver lo que marca José Luis, que todavía no ha... Vale, no ha hecho tiempo de vuelta. Calla, este piloto alemán también... Va muy rápido. De hecho, ha hecho un 2.043, que es un tiempazo. Bueno, todos estos pilotos que están rodando en 2.05, por debajo del 2.05, son tiempazos. Carlos de O va con el McLaren. Luis Pisciotto ahí con el BMW. Bueno, está bastante reñida. A ver, José Luis lo que hace. Mira, ya ha marcado tiempo. 2.029, venga. Estábamos emocionados por haber hecho un 2.03 y marca José Luis 2.02. Pues bueno, 2.03 ya no marca José Luis, ya ha bajado un segundito más. Madre mía, con el Callaway, que las veces que hemos cogido el Callaway en este circuito tiene muchísimo subviraje, mucho subviraje. Vamos a probar la salida, que siempre perdemos posiciones en la salida. Buah, que la lío, tío. Concéntrate, que tiene. Sí, que no he dado vuelta todavía. Claro. Esto finaliza en 2 minutos. Tú, que no doy vuelta, que no llego. A ver, el control de tracción al 6, que está al 20%. A ver, la idea es llegar al 60 de gas y soltar. Ahí. Bueno, yo creo que sí. A ver, que no se nos olvide luego cambiar el control de tracción, pues si seguimos con el control de tracción al 6, que es al 20%, no lo vamos a pegar, como ya nos ha pasado también alguna vez. Bueno, pues... Así Fernando mejora ese tiempo y a ver si Diurka es capaz de marcar un tiempo Diego de vuelta. Yui. Dice Jesús Paco Susek 54, estás corriendo poco. Pues al auto yo no sé qué tocarle ya, al coche. Reparto de frenada. Igual tocando algo, pues te da algunas décimas, no creo, no sé. Nada, si es que el coche va muy bien. El coche va muy bien. Sí, por defecto trae 6 de ala. Nosotros se lo ponemos al 4, vamos bien. En recta lo notamos un poco. Cuando cogemos el rebufo, pues luego te pones en paralelo con el otro coche y puedes superarlo. Sin embargo, si vas muy cargado de ala, cuesta más. Bueno, 5 segunditos para que termine. Hay muchos españoles. Apareció Carlos Domínguez. Que no, salgo último, tú. Salgo último, tú, el 22. Hostia, y Lima tampoco ha marcado tiempo. Ya, Lima tampoco.
No, no. Pues nada, engánchate a Lima. Y intenta seguir lo que Lima está rodando muy bien. Sí, sí, antes ha quedado segundo tras suyo y muy bien. Lima va bien. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo has terminado antes del litro? Yo voy a poner 35 litros otra vez. Yo 35 voy a meter, sí. Ah, ok. Bueno, pues ahí tenemos al famoso José Luis. En esta ocasión lo tenemos... 2-0-2, ¿no? 2-0-2-9, ha hecho el tío. Ahí lo tenemos. Paso, con... Tío. Con el Callaway en esta ocasión. En este combo está usando el Callaway. Yo las veces que lo he usado... Sigo teniendo mucho su viraje. No sé, él seguramente sepa tocar bien el coche y le quitará ese subviraje. A ver, tenemos aquí un BMW, hostia, un Corvette, ¿no? Eso es un Corvette, el J Prieto lleva un Corvette. Ah, no, es un Callaway, vale. Buah, flipas en colores aquí atrás, ¿eh? 15 minutos, venga tío, a hacer una buena salida. Venga, venga, venga. Bueno, no creo que haya salido muy bien. Hola. Chico, pues yo creo que he dejado espacio, ¿no? Sí. Ahí vamos, vamos a asegurarnos eso, el control de tracción, que esté al 50% y... Sí, el Kaya este, el alemán este va muy bien. Bandera amarilla en el primer sector. Esperemos que no se nos vaya mucho y podamos coger el rebufo para darle al caza. Primer sector con bandera verde. El sector 2 ya tiene bandera verde. Ah, va fuerte, ¿eh? Venga, ahí rebufito. Creo que ha frenado mucho. Bien, yo voy. Lima en pit. Lima en pit. Pues algo le habrá pasado, ¿no, Diurka? Puesto 3. No sé si vamos a poder meter el coche. No va a haber mucho. Buah, se ha lanzado ya al interior. La verdad es que no teníamos el paralelo. Sector 3 con bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Pequeños track y ya pegadísimo a calle. A ver si aquí cogemos algo de rebufo. Vamos a tenerlo seguramente. Y podemos meternos por el interior para ganar la posición. Ahí está. De soft, no está nada mal. Bueno, a ver si nos podemos separar un poco del alemán que te llevamos detrás para que no tenga rebufo luego en la recta larga. De todas formas, no me asusta mucho porque lleva el BMW también igual que nosotros y nosotros lo llevamos de ala 4, por mucho rebufo que tenga, no
No sé, no sé qué ala llevará él. Sí, ahí hay margen de mejora en esa curva. A 6 décimas va a tener todo el rebufo de... Un rebufo estupendo. Bueno, creo que no se me va a acercar suficiente como para ponerse en paralelo. Bueno, fijaros en José Luis que ya está rodando en 2.03 bajo. 2.03 bajo. Nosotros en 2.04 y medio. Frena él muy bien en esa curva. Y aquí yo creo que tracciona yo mejor que él. Ahí es que en esa curva hay que comerse el piano para ganar un poco de tiempo. Igual que aquí. Ya es rápido, ¿eh? Tiene 1.94 de rating, 89 de reputación y seguramente estará ascendiendo ahí en la tabla de clasificación. No me lo quito de medio, lo sigo llevando a medio segundo. Ahí parece que se había colado de frenada, pero nada, a medio segundo. Bueno, a José Luis ya lo tenemos a 3 segundos. Qué increíble lo de este hombre. Y a Kacha, al piloto alemán que traemos detrás, ya lo tenemos a... Mira, hemos bajado al 2.03. Por poquísimo. Tiempazo también para el que tenemos detrás, que ha hecho un 2.04. 2.04.0. Nada, ahí a medio segundito lo tenemos, tío. No somos capaces de separarnos. Yo creo que estará cogiendo algo de rebufo en esta recta también. Aquí frena él muy bien. Súper difícil el piloto que traemos detrás, viejo. Estamos marcando muy buen tiempo. Vamos en el mismo mejor, en el tiempo de la mejor vuelta que hemos marcado. Buah, él va a mejorar. El mejor tiempo va a bajar al 2.03. 2.039, efectivamente. Nada, nosotros rodando así es muy difícil que nos pase, pero 2.040 está de puta madre.
Ahora si tenemos fallos como eso, sí puede que no nos dé caza. Fijaros lo que es pisar la hierba y ya se ha pegado completamente. Pero pegadísimo. Ese semifallo, pero era nada, era la piña. A ver si queda entrar esto. Bien, ya estamos otra vez a medio segundo. Seis incidentes, me cago en la mano. Me gusta a mí terminar las carreras con cero. Ahí parece que hemos traccionado bien. No permitas que te distraiga. Y aquí he metido quinta, no sé por qué. Bueno, buen rebufo el que está teniendo ahora nuestro amigo Kaya. Nada, José Luis, 2:02:09. Pues nada, pues ese va a ser el mejor tiempo de vuelta. Se lo va a llevar, se lo damos, ¿no? Ahí tanto. No se va largo el colega. Frena muy tarde y no se va largo. José Luis ya casi 5 segundos. Pues nos va a sacar por eso, 7-8 segundos cuando termine la carrera. 8 segunditos, 1 segundo por vuelta. Buah, qué mal, qué mal. Va a tener todo el rebufo del mundo ahora nuestro amigo de detrás. Espero que no llegue a ponerse en paralelo en esta recta. Quedan dos vueltas todavía, va a estar interesante. Nos viene mejorando el tiempo. Uah, casi me voy largo ahí. Sector.
Nada, que no nos separamos lo suficiente como para quitarle el rebufo, tío. No somos capaces. Pues menos mal que lo hemos adelantado en... en la primera vuelta, creo que sí. Si no, no sé yo cómo lo hubiéramos adelantado, ¿no? Ahí casi se me descontrola el coche, casi perdemos el control. A 6 décimas, nada. Pues continúa con el rebufo, a partir de las 8 décimas quizá donde empieza a actuar. Madre mía, José Luis, 2.02.8. Cuidado, que estamos rodando en el 2.04. Y un tiempo. Atento, queda muy poco combustible. Venga, pues última vuelta. Si no la cagamos mucho, somos capaces de quedar segundo. Me viene por detrás Calla en un tiempo buenísimo. Bueno, están un poco locas las posiciones, ¿no? Salgo ahí 15 y Calla el 16. Ahora 16. Bandera azul, deja pasar desde que puedas. Incluso me pone bandera azul. Eso porque es bastante confuso. Sí, realmente lleva una semanita dando fallos Raid Room y a ver si lo mejor, lo mejora. Yo creo que sacarán una actualización corrigiendo errores y por eso os comento lo de que hay que reportárselo en la página de Sector 3 en el foro para que lo sepan y sepan lo que tienen que arreglar y todo eso. Hemos estado rodando todo el rato en 2.04, son tiempos muy buenos. Y fijaros que el piloto de detrás viene súper fuerte también. Bueno, pues se supone que va segundo. A ver, ahora cuando pase por línea de meta, si me lo cuenta como si. El 19, esto ha terminado. El 19 me ha dicho. 19. Yo creo que he escuchado este error a alguien por ahí. Que había terminado una posición y luego le salían los resultados otra posición. Ah, tío, el 12, macho. Ah, pues ha remontado, ¿no? Ha remontado ahí la mitad de la... La ha liado perdísima. LOL. Bueno, pues haber salido último, tío, lo que pasa es que me van a quitar. Ha remontado ahí la mitad de la parrilla. Ya, seguramente sí. Te quiten, pero bueno. A ver, yo tengo curiosidad por las posiciones. Ah, no, mira, me marca la P2. Vale. Joder, hemos bajado del 204, hemos bajado tres pilotos. José Luis, Cacha y... La peña te cierra que no veas, ya. Y por ya, no tener sí, incidentes... Cuando tienes ahí tráfico... Lima no ha hecho buena carrera. Pero que van por el espejo, tío. O sea, te vas a meter y... O sea, ya tienes el coche y se me da el vértice, tío. Pues sí. ¿Sabes? Te tienes que meter en la puta hierba, tío. Yo, a no ser que lo vea claro, me suelo esperar para la recta. Pero que sigue la recta también, alguno sí, sí, llevarte sí, contra el muro o algo de eso. A ver si han cargado ya los resultados. No, no están cargados todavía. Bueno, vamos a echar un vistazo. Madre mía, pues vaya dos arranques que hemos hecho. Bueno, esta ha salido bien.
segunda posición, pero la primera. Diurka, yo creo que lo voy a dejar por hoy. Voy a sacar los perros y voy a ver si hago algo de cena y todo eso. Vale, vale, tío. Nada, pues luego estamos. Bueno, no me han quitado tanto, ¿eh? Uno, clavado. Un punto. A ver, yo lo voy a ver aquí en... Pues ni tan mal, chaval, o sea, buah. Ni tan mal. Lo voy a ver en el navegador. Dice. Perfecto, tío. Buena remontada del 19-2 al final. ¿Sabes cómo lo tengo yo puesto esto? Para verlo enseguida. Dime. Lo tengo en el móvil, te metes en la página desde el móvil y luego te sacas el icono afuera, como si fuese una app. Sí. Y entonces le das y canca, y ya está. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Y así tengo el móvil a un lado y estoy aquí en el PC, digamos, y cada vez que corro, cojo el móvil, entro y lo veo. ¿No sabes? Sí. O sea, súper guay, tío, de verdad. Ah, pues mira, yo hoy he perdido en una 5 puntos y en otra he recuperado 4. Está bien. No sabes, no sé cómo se hacía eso, tío. Lo de... O sea, lo de para sacar en internet, ¿qué quieres que sea como un icono? ¿El acceso rápido o la gaita esa? Sí, no sé yo tampoco cómo sea. De todas formas, hay una aplicación de Raid Room para el móvil. Sí, pero va fatal. Ya, a mí me iba fatal, por lo menos. La tengo aquí, además, pero no la uso porque va fatal. Mira, no sé. Entonces, la... Estando por delante de Rubén, me conformo. Me dices por aquí buena remontada del 19-2. Yo he salido el segundo, creo. He salido el segundo. Focus. Pero que sí, que es verdad que ponía de 19, P19 y al final. Hombre, Ralf. Luego, chicos. Nos venga, vemos otro Fernando. Día. Venga, tío. Hasta luego, Fernando. Diego dice: jaja, sí. Sí, sí. Que ponía ahí, se ha vuelto un poco loco los tiempos, tío. Dice, y... Llego justo y te escucho eso. Es que... Acaba de llegar. Dice, y lo primero que escucha es yo conformándome con estas por delante de Rubén. Ya me vale. Nada, hay que llegar. Rubén y yo tenemos que llegar al 2100. 2100 y luego mantenernos ahí. Ralf Focus. Yo también, tú. A ver si llego ahí a 2000, tío, ahora. Por lo menos. Sí, sí. Ralf Focus. Dice: esta noche le doy otro poco. Claro, tío, pues si esto se trata de ir poco a poco y pasando. Yo es que tengo que llegar, tío. Un día de estos voy a hacer un directo, no me levanto del asiento, del cockpit, hasta que llegue a 2000 puntos. A ver cuánto tarde. Tío, ¿cómo te puedes tirar ahí tu tiempo? Ya, vale. Bueno, voy a meter más horas que el extradivar. Ya ves. Ralf Focus dice: aún sí, ahí está la maldición de los 100. Igual sí, la hago un día, ¿eh? Luego mantenerse ahí, ¿eh? Luego mantenerte aquí no es nada fácil. Ah, sí, sí, no, ya, está claro. A mí me han llevado puesto la primera arranque que hemos hecho hoy y he perdido 5 puntos. Y luego he recuperado otros 4, bueno. O sea que mantenerse es bastante difícil. Y luego, pero luego encima, ¿sabes qué pasa? Que la peña ya sabe, ¿no sabes? Claro, y luego que luego cuando tienes tanto rating... Tienes que hacer podio para no perder nada de rati, o sea, te exige mucho, pero que vamos, que al final se trata de echar ratico con los amigos y pasarlo bien. Hombre, Enrique, estás por ahí. Un saludo. Pero igual pillas un extranjero por ahí de fuera que dice: hostia, mira, si te es Fran Machuca, ¿no sabes? El de todos los días que queda ahí arriba. Fran Machuca. Y ahora estoy detrás de él, pues si puedo le zumbo, ¿no sabes? Porque si quedo delante de él, me van a dar la de Dios. Ya ves. Y eso la gente lo sabe. Ya ves. ¿No sabes? Sí, al final si quedas por delante de... Hombre, si yo quedo en alguna carrera por delante de José Luis o de alguno de estos, pues ya ves. Pues se supone que ganas más puntos, no sé. Claro. Y que eso, yo me fijo sobre todo en el soft. En el soft que sale, en el soft de la sala, y que haya gente medianamente buena. A partir de un 80 ya... A pillar tus puntillos. ¿Eso dónde se mira? No lo he mirado yo nunca eso. En el Otterhood. Te lo indica ahí. Igual que los incidentes que lleva y todo eso. Es que no uso, tío. Bueno, yo por hoy ya hemos echado nuestras dos ranques. Bueno, intentaré retransmitir cuando pueda y echamos así un ratico. Y
Y nada, recordar eso, el jueves en Nords Live con los BMW 235i. Y igual que la semana pasada estuvimos con los NSU, pues vamos a ir probando diferentes coches ahí en Nords Live los jueves. A partir de las 9 ya estaremos por ahí en la sala, y a las 10 la quali. Estáis todos invitados, pondremos la contraseña ahí en el Discord de RRS y a pasarlo bien. Ah, pues ahí voy a estar yo también. Sí, bueno, te perdiste el jueves pasado, te perdiste lo más grande, tío. Estaba de guardia y estaba currando, tío, si salía a las 9, 9 y pico. Pues... si puedes ver el vídeo, míratelo, porque mira qué risa, tío, con los NSU. Vale. Qué risa, tío, qué risa. Vale, ¿y el miércoles la Ranked qué hay? O sea, ¿tú la vas a hacer? El miércoles Ranked con los DTM del 92 en Zolder. Sí, ¿la vas a hacer tú? Yo creo que no. Es un formato un poco raro, es... dos mangas, una de 20 y otra de 60, ¿no? Creo. Aquí lo pone. Ah, sí. En la... sí, a ver. Sí, ahí lo pone. Sí, 20 más 60, sí. Sí, sí. No sé, un poco raro. Algún arranque he hecho yo con los DTM 92 y bueno, son muy divertidos. Pero no sé, yo con ahí con mucho tráfico y tal, uf, va a estar complicado eso. Bueno, gente, os dejo que voy a ir a sacar los perros y ya echamos mañana otro ratico. Venga, bueno, saludos, nos vemos. Hasta luego, tío. Bueno, pues lo dicho, gente, nos despedimos y mañana echamos algún arranque más, a ver si pillamos la sala de los DTM del 92 abierta. Y me gustaría también con el Audi TT en Hockenheim. Sí, el Audi TT en Hockenheim, vale que es rookie y te pueden fundir vivo, pero es buen combo, ese es buen combo. Bueno, nada, lo dicho, un saludo y... Eso, los TT. Dice, te espero ahí. Con los TT va fuerte Rubén y quiere pillarnos ahí. A ver, ya, pero Rubén, yo si me meto en los Audi TT no te voy a decir nada. Y si te veo en la sala me salgo. Somos rivales directos. Focus. Dice, quiero tu ratín. Bueno, gente, eso, un saludo y echamos mañana otro ratico. Hasta luego. Ricky 99 dice: chao.